Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Hello. I'm fine. Hola. Great. Hello. Excelente, Hello. excelente. I can hear you. How are you today? Very good. Very good. That's nice. Are you new students? Are you new students? Hello. Hola. Hello, I can hear you. Are you new students? No. Are you new? ¿Son todos nuevos estudiantes? Yeah. Hola. No. No. No, hay no por ahí, no. No. Yes, of course. You're a new student, Andrea? Yeah. Okay, it's nice to see you here. Are you a new student, Roxana? No, teacher. No, you're not a new student. You were in the previous module. Hello? Ok, ¿algunos de ustedes ya estuvieron en el módulo anterior? ¿Algunos otros son nuevos? Aquí donde veo la mayoría son nuevos, ¿verdad? So, my name is Flor Guerrero. And I'm going to be in charge of this group. Okay. So, let's wait a little bit. I'm going to share a screen with you. No sé quiénes serán nuevos. Veamos. Okay, I see many people here that is new. Veo muchas personas nuevas. So vamos a empezar haciendo honor a los que están temprano, ¿verdad? Veo que hay 16 conectados, o vamos a empezar. Ok, para todos los que están por acá, mi nombre es Flor Guerrero y voy a estar a cargo de las clases en línea, ¿verdad? Las clases en línea son de lunes a jueves, ¿verdad? Estas clases son un refuerzo adicional a lo que ustedes tienen en la plataforma. ¿Cuántos de ustedes revisaron la plataforma antes de la clase? ¿Nadie? Yo no pude, no. No. No, ok. Yo, teacher. Ok, muy bien. Ok, lo ideal es de que ustedes revisen la plataforma antes de la clase. Para los nuevos, voy a decir las indicaciones y las generalidades del curso un poco rapidito. Los cursos son 5 secciones. Eso es lo que dura. El curso dura 4 semanas. ¿Okay? Son 4 semanas a partir de ahora. Esta es nuestra primera semana. En estas 4 semanas desarrollamos 5 secciones. Es decir, que cada semana vamos a desarrollar una sección y un poquito más de la siguiente, ¿verdad? Para salir a tiempo cubriendo todos los contenidos. Las clases son de lunes a jueves, siempre en el mismo horario. El de ustedes es de 9 a 10, siempre va a ser ese horario de lunes a jueves. Idealmente ustedes tienen que revisar la plataforma antes de la clase. ¿Para qué? Bueno, ahorita vamos a empezar el tema que nos tiene ahora es el presente simple. Entonces usted revisa y de pronto siente que hay dudas. Entonces las hace saber en la clase. Usted me puede preguntar, mire, yo no entendí esta parte, ¿por qué aquí los verbos llevan ese? ¿Por qué a veces no llevan ese? ¿Y qué es eso? Entonces ya en la clase yo lo explico. Entonces esto nos sirve para aclarar dudas, ¿verdad?
Aparte, ustedes pueden interactuar con sus compañeros gracias a las herramientas que tiene esta aplicación. Hay herramientas que me permiten ponerlos en grupo a practicar y de esa manera yo puedo ir revisando y corrigiendo pronunciación. Esa es otra ventaja. Vamos a estar practicando pronunciación. Van a practicar pronunciación y lo van a hacer en grupos, interactuando entre ustedes como compañeros. A todos se les mandó un correo con varios enlaces. El enlace para unirse a la reunión de Zoom y también hay un enlace para unirse a un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eso es, no hay una persona, yo no puedo meter a nadie al grupo. Cada quien lo hace voluntariamente porque hay personas que no les gusta estar en grupos de WhatsApp. Entonces, no es obligación que usted esté en el grupo. ¿Para qué sirve el grupo? El grupo de WhatsApp no es para mandar memes, cadenas, okay, comerciales, publicidad. El grupo de WhatsApp se ha creado con fin educativo, es un recurso más. ¿Por qué? De repente nos podemos ayudar entre nosotros mismos. En el grupo de WhatsApp están todos los administradores de inglés corporativo y también el facilitador, o sea, yo. Todos vemos lo que escriben ahí. De repente puede ser que en la plataforma suceden varias cosas por las que su respuesta puede ser tomada como incorrecta, aunque usted diga, no, pero sí está correcta. ¿Qué pasa? A veces desarrollamos el ejercicio y sale malo. Entonces decimos, ¿qué pasa si yo estoy segurísima que es correcto? Entonces vengo yo, le tomo un screenshot y lo mando a WhatsApp. Ayúdenme con este ejercicio, no me sale bien, ya intenté y yo estoy segura que esa es la respuesta. Entonces viene un compañero y dice, ah, es que no le pusiste la mayúscula, te falta el apóstrofe, o necesitas ponerlo en forma completa, o lo contrario, la respuesta es contractada y ahí nos vamos ayudando. Igual, de repente, igual yo les puedo estar ayudando. Si no son los compañeros, yo igual les puedo contestar. Ahora tenemos bastante tiempo. A veces los maestros no podemos porque estamos en otras clases, pero como ahorita pues solo nos quedamos en línea, tenemos un poco más de chance. Nosotros también les podemos ayudar si hay un ejercicio que le esté dando problemas o no lo comprenda cómo hacerlo. Otra cosa que pasa a veces es que la plataforma, si usted ya estuvo mucho tiempo ahí, tiende a como congelarse y ya no reconoce las respuestas. En ese caso, usted dele una cosita, una flechita de esa, que dice refresh, que es como una flechita redonda, para que la plataforma se refresque y pues nos reciba las respuestas y nos la califique como correcta. Los ejercicios los puede hacer las veces que usted guste. Si de repente hizo el ejercicio la primera vez y se sacó 7 y usted no está conforme con eso, lo puede volver a hacer cuantas veces necesite. Si en la primera vez se sacó 7, en la segunda vez se sacó 9 y lo dejo ahí en el 9 porque así me siento bien, la plataforma le guarda la última nota, le va a guardar el 9. Si lo intentó una tercera vez y se sacó 10, entonces la nota que la plataforma le va a registrar es el 10. Ahí usted lo puede repetir cuantas veces usted lo necesite. La nota mínima es 8 y tienen que tener la plataforma completa para volverse a enlistar en el siguiente módulo. Si no tiene la plataforma lista, lastimosamente no va a poder inscribirse. Por eso es importante, en la manera de lo posible, si usted puede ir manteniendo los ejercicios al día, ¿verdad? Que no se le acumulen, porque a veces ya cuando se acumula, pues tiende a ser un poco más difícil. Entonces es de irlos haciendo al día. Si usted se puede adelantar, perfecto, hágalo. Se hacen 2 exámenes en la plataforma. Uno se hace al final de la sección 3. Usted hace el examen y el otro es al final de la sección 5, que es el examen final. Son 2 exámenes. Así que, bueno, eso es con respecto a las evaluaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, por el momento no. No, todo claro. Ninguna. Ah, claro. Okay. Ninguna. ¿Sí? ¿Hola? ¿Todo claro entonces? Escuché que alguien dijo que tenía una pregunta. ¿No?
Hola, muy buenas noches. Hola, Susan. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Fíjese que yo me pude unir a la reunión desde las 9, pero hasta las 9:05 pude escucharle. Anteriormente no escuchaba el audio, entonces quisiera saber si dijo algún dato importante durante esos 5 minutos para poder también estar informada. Básicamente la presentación, indicaciones generales, lo que les dije al principio, las clases son siempre de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. Su nivel es básico 2 o principiante 2. Yo estoy a cargo de sus clases en línea. Mi nombre es Flor Guerrero y trabajo para Inglés Corporativo. Esta es la academia en la que nosotros trabajamos para INSAFOR. Y estamos a la orden. Cualquier pregunta o duda que tengan respecto a la plataforma o los ejercicios, lo pueden hacer en esta clase. Les decía también que lo ideal es de que revisen la plataforma antes de la clase. Por si hay alguna duda, la resolvemos acá. Y si no, pues también pueden hacer uso del grupo de WhatsApp por cualquier duda que tengan respecto a la clase o a la plataforma o algún ejercicio. ¿Okay? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Ustedes en la plataforma tienen algún materiales? ¿Tienen conversaciones? ¿Hay un foro de discusión en el que ustedes pueden comentar? Y los demás ejercicios que dicen calificable, esos son muy importantes que usted los haga. ¿Okay? Y hay otros que solo son práctica, como los discussion forum, también los pueden hacer y eso nos sirve a nosotros para ir viendo cómo van. De repente vemos que ustedes han comentado y ahí vemos si hay algo que reforzar también. Aunque no sean calificables, pero a nosotros nos sirve también como una guía de a dónde dar una retroalimentación. ¿Ok? Ok. Okay. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Otra cosa importante es que la plataforma está abierta 24/7. Eso usted puede practicarlo cualquier día. A cualquier hora, no importa. Durante esté el módulo y un poquito de días más, usted va a poder accesar a los ejercicios y desarrollarlos las veces que usted necesite hacerlo. La idea es que haya comprendido el contenido, ¿verdad? ¿No hay questions? No questions. Ok, hay un montón de herramientas acá. Veo que la mayoría tienen en silencio su micrófono, lo que es muy bueno, porque de repente hay ruido que no podemos controlar. De repente acelera una moto, pasa el vendedor, se agarran los chuchos en la calle, entonces eso disturbia la clase, ya no escuchamos bien, nos perdemos la explicación. Cuando ustedes quieran participar, pueden activar ustedes mismos su micrófono y decir lo que necesiten. Igual, a veces, para que no... a veces estamos explicando el tema y de repente tienen una pregunta, pueden hacer una acción que tienen ahí en sus controles, que es levantar la mano. Cuando usted presiona ese botón, me avisa en la pantalla que usted tiene una pregunta. Andrea, las manitas que pone son reacciones. Yo las puedo ver, pero esas desaparecen rapidito. La manita que digo es la que Edgardo acaba de levantar, es una manita azul. Esa les aparece en participantes, ya vi a Andrea, esa es la correcta Andrea, para hacer preguntas es esa. Ajá. Roberto también. Como ustedes van presionando, Susan ya vi también, Susan ya encontró la manita. Ok, Roxana también. Esa les aparece donde dice participantes, participantes, y ahí dice Blanca, ya la vi, levantar la mano, participantes. Y al otro les aparece donde hay 3 puntitos y dice más. Por ahí van a ir descubriendo, Nelly también, ya vi, Patricia, ajá. Roxana, la que está levantando reacciones como de estoy feliz, Gerson, Estela. Ah, ok. Es un azul. ¿Le parece donde dice participantes? ¿Ve ahí donde dice participantes, Roxana? ¿Le aparece algo que dice levantar la mano?
Si lo tiene en inglés es raise hand. Eric, ok, Eric acaba de levantar la mano. Helen también, ok, felicidades, veo que la mayoría ya lo encontraron, perfecto. Ok, ahí vamos conociendo las herramientas. Esto también nos permite trabajar en grupos, ok. Yo los puedo unir en grupo para que de repente practiquen una conversación, que es lo que vamos a hacer de inmediato. Okay, so the first thing first. This is the, like the first content that you have in the platform. Okay, pueden bajar la mano. Okay, here you have, this is what you have in the platform. The first content is transportation in the US. Did you check this in the platform? Transportation. Transportation means. Okay, I'm going to play the audio because most of you didn't check this content in the platform. So I'm going to share this. I'm going to play the audio and you can repeat at home. This is the most common ways of transportation in the US. So you can listen and repeat at home. Unit 6. My sister works downtown. Page 36, Exercise 1, Snapshot. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. Drive. 2. Walk. Walk. 3. Take the bus. Take the bus. 4. Take the bus. Take the subway. Take the subway. 5. Take the train. Take the train. 6. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. 7. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. 8. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Okay, as you can see, there are two ways. Pueden decir taxi. Taxi. Otra forma taxi. De llamarle es cab. Es lo mismo. Para decir, puede decir take a taxi o puede decir take a cab. Es take lo mismo. Take a taxi. Take a cab. Aquí hay algo también interesante. Aquí decimos drive. Okay, drive a car, for example, podemos decir conducir, drive, ese es el verbo, conducir, drive, drive a car, drive a bus, drive a truck, okay, pero si se fijan acá, este verbo es diferente en el bike y motorcycle, no se dice drive, sino que se dice ride. Ride a bike, ride a motorcycle. También cuando es un caballo, se dice ride a horse. Ride a horse. Ride. So el verbo ride es como montar, montar a bicicleta, montar motocicleta. So esa es la forma en que se dice ride a bike, ride a motorcycle. Okay, this is top 8 ways to get to work. Las formas más comunes de llegar al trabajo. Podemos repetir otra vez. Drive. 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 Walk. Drive. Walk. 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 Excellent. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the, take the subway. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Taxi. Take a cab. Take a cab. A cab. A cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Excellent. Okay. Now, this is the conversation that you have in the platform. So we're going to listen and practice pronunciation too. Listen for pronunciation and check if you find a new word. Okay, check for new words or vocabulary. Unit 6. My sister works downtown.
Page 36, Exercise 1, Snapshot. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Did you find new vocabulary? Yes. Downtown. Okay, I heard downtown. Okay, downtown is el centro. El centro de una ciudad is downtown. Any other okay. New word? And what is suburbs? Okay, cuando nos referimos a los suburbs, es los suburbios. Estamos no en la ciudad, pero sí cerca de la ciudad. Esos son suburbios, suburbs. Okay, thank you. Downtown es el centro de una ciudad. Downtown, centro, suburbs, los suburbios. Another question? Okay, in English, intonation is very important. So, lo voy a poner a practicar, pero primero quiero que lo hagan con la entonación correcta. So, la entonación es muy importante en inglés, por eso vamos a hacer hincapié acá. Acá, si ustedes fijan, acá en la picture, en el dibujo, estamos viendo un carro nuevo y le está diciendo, ¡hey, qué chivo tu carro! Entonces, sí, es nice car, Jason. Es con admiración, ¿verdad? Nice car, Jason. Y luego esta es pregunta, ¿is it yours? La entonación de pregunta. ¿Eh? No, hay que hacer una pequeña pausa. It's my sister's. They say, no, it's my sister's. So, lo voy a poner la conversación y lo voy a pausar. Por ejemplo, acá voy a pausar en la primera línea para que ustedes repitan en casa. Okay? Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is nice it yours? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. No, it's my sister's. She has a new car. And she drives to work. Okay. Is her job here in the suburbs? Is her home in the suburbs? Okay, good. Is her job? Okay, one more time. Is her job here in the suburbs? Is her job in the suburbs? Listen to this word, here. Here. Excellent. Is her job here in the suburbs? Is her job in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus.
The train doesn't stop near our house. Okay, questions? Lo hicieron muy bien, muy bien. So, ahora vamos a hacer una práctica. Les voy a mandar a su grupo de WhatsApp. Okay, ¿recibieron, verdad? ¿Recibieron ahorita una foto? Sí. Okay. Esa es porque vamos a hacer una práctica en grupos. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a practicar esta conversación en grupos. Voy a tratar de que queden en grupos de tres o de cuatro, porque a veces si los pongo en parejas, hay personas que solo se conectan y realmente solo están escuchando la clase, no están participando. Entonces, si los pongo en pareja con una de estas, personas se van a quedar solos en realidad. Entonces, los voy a tratar de poner en grupos de tres. Roxana, ¿tiene alguna pregunta? Hola. Roxana. Una pregunta sobre lo que era del grupo de WhatsApp. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. No sé si me han agregado porque no recibí la foto. Ok, en el grupo de WhatsApp se tienen que unir ustedes mismos. En los links, en los enlaces que les mandaron por correo, hay un enlace que dice WhatsApp. Si usted hace clic en ese enlace, automáticamente se une al grupo, usted mismo. Se ha hecho así para que sea voluntario, ¿verdad? Porque de repente hay gente que no le gusta estar en grupos de WhatsApp. Voy a entrar al correo. Sí, haga clic en el link y luego vamos a volver a enviar la imagen para que usted la pueda tener en su dispositivo. Ok. En el correo que les mandaron, ahí hay uno que dice chat WhatsApp. Ese tienen okay, que chat WhatsApp. Ok. Les mandé al grupo la foto de la conversación porque ahorita que yo los ponga en grupo ya no van a poder ver la conversación. Entonces, ahorita lo que van a ver en su pantalla es algo que dice join, si lo tiene en inglés, y si no, le va a aparecer unirse. Usted tiene que darle clic a ese aviso para poder quedar en grupo. Veo que ya alguien se acaba de unir aquí. Mandémosle otra vez el archivo. Ya alguien lo envió. Muchas gracias. Ok, so, lo voy a poner en grupo para que practiquen la conversación. Acuérdense que les va a aparecer un mensajito que dice click en join o unirse. Eso es para que ustedes puedan practicar. Acuérdense de cambiar roles. Okay. Una pregunta. ¿Nos va a aparecer esa opción de unirnos aquí en la aplicación Zoom? Sí, ahí le va a aparecer. Ya ahorita. Ahorita van a empezar a sección de grupos pequeños, le dice ahí. Hagan clic en join o unirse y ya van a quedar en grupos. Manden la imagen de nuevo, por favor. Hola. Hola, hola. ¿Recibió la imagen? Ahora sí, ya la tengo. Sí. Entonces, si gusta, practicamos. Yo soy Ashley y usted Jason. Ok. Nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister. She's a new job and she drives to work. It's her job here?
in the suburbs. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Right. Excelente, excelente. Yeah, you did it very good. You can continue practicing now. Other two? Otros dos? Igual se pueden seguir turnando. Lo hicieron excelente. Thank you. ¿Quiénes faltan? Mayra, Gerson. Stella. Después pueden practicar Vladimir con Mayra, Gerson con Estela. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Quizás. Hola. Are you practicing, Andrea? ¿Por qué todos se salieron? Okay, Andrea, la voy a asignar otra vez. Okay. No. No, bueno. No lo hacemos tan mal, creo. Okay, can I listen to you? Okay. Hi, I'm Ashley. Nice car, Jason. Is it yours? No, I'm my sister. New car. And she's going to work. It's her job here in the Starbucks. No, I don't know. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus, the train. The train does not stop near our house, so they take the bus. Okay. Okay, you did an excellent job. Eso lo hicieron muy bien, muy bien. Es continue practicing and that will be perfect. Okay, thank you. Okay, see, it's only missing Meyer and some people here. Ya casi todos están acá.
Okay, tuve oportunidad de escuchar algunos, la mayoría lo hicieron muy bien, excelente, los felicito. Escuché por lo menos 3-4 grupos, logré escuchar, trabajaron muy bien. Esto es práctica, entre más usted repita y se esfuerce por hacerlo cada vez mejor, va a llegar a la excelencia. Okay, esto es English is practice, no se aburran de practicar. Okay. Well, vamos a ver algo aquí que les quería, esto es básicamente lo que estamos haciendo es trabajando en present simple, estamos en el presente simple, ok, esto si se fijan en el anterior ejercicio, cuando decimos yo manejo, I drive. I drive, pero aquí dice drives, ok, estamos viendo que hay una diferencia acá, drives, ok, ¿por qué sucede eso? Ahorita les explico. Hay una... Ese es básicamente nuestro tema de ahora, es el presente simple. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Ok. Ajá. Esto es básicamente para lo que utilizamos el presente simple, es el tiempo que utilizamos cuando nos estamos hablando sobre hábitos. ¿Alguien levantó la mano acá? O igual. Susan, question, Susan. Hola, buenas noches. Yo nada más quería hacer un comentario, ¿verdad? No sé si mis compañeros me alcanzaron a escuchar con las dos personas con las que estuve en el grupo de tres. Yo creo que una buena ayuda para nosotros los compañeros sería que si nosotros escuchamos mal la pronunciación de otro compañero y sabemos la correcta, podemos ayudarnos, ¿verdad? No en un son de ofender ni nada, sino que al contrario, para poder perfeccionar nuestro inglés, así como también para ir sabiendo gramática, pero para saber también la pronunciación. Si en mi caso yo me equivoco, me gustaría que mis compañeros también puedan tener la amabilidad de corregirme si ellos conocen la pronunciación correcta de esa palabra. Sí, es un buen punto, Susan. Es totalmente válido. Acuérdense que aquí todos estamos aprendiendo. Hay unos que tal vez tienen mejor manejo del tema y la idea es ayudarnos, ¿verdad? Siempre con el debido respeto porque todos estamos aprendiendo. Entonces, y es de mucha ayuda que si Susan, no es usually, se pronuncia usually. Susan, repita, usually, pero no, ay no, qué chistoso lo decís, no, eso por favor no, estamos a tiempo de corregir eso, ¿verdad? Siempre ayuden, hay que ser solidarios con el compañero, acuérdense que todos estamos aprendiendo y la idea de estar en este grupo es colaborar unos con otros para que crezcamos juntos, ¿verdad? En el idioma, es válido. Ok, así que no sientan pena. Hay personas que este tema ya lo dominan. Ya veo aquí que alguien ya escribió en el chat el por qué llevan ese. Perfecto. Ajá. Ya, alguien ya domina un poco este tema. Entonces, esta persona nos puede ayudar cuando esta persona esté en grupo y decir, ah, acuérdese que aquí la regla dice que lleva ES, no solo la S. O solo póngale ese porque ya termina en E. Son cosas que las vamos a ir viendo más adelante con paciencia, ¿verdad? Pero sí, estamos para ayudarnos entre nosotros siempre con el debido respeto, ¿verdad? Así es que es válido. Ok, volviendo al tema,
chicos, chicas, el presente simple lo utilizamos para hablar sobre hábitos. Algo que usted hace normalmente, casi siempre, cosas normales, ¿verdad? Por ejemplo, I always drink coffee at work. Ese es un hábito, siempre tomo café en el trabajo. Siempre tomo café en la mañana. I always drink coffee in the morning. Okay. She gets up at 7 every day. Ella se levanta a las 7 todos los días. They usually eat dinner at home. Okay. Para hablar también en el presente real, ¿verdad? Cosas que son fact, que son hechos, como por ejemplo, él trabaja en el Wall Street, ella es una persona de 60 años, él vive en Nueva York. Esas son realidades, como decir el presidente vive en la Casa Blanca, el sol sale en la mañana. Esas son cosas que son hechos, son realidades en el presente. Igual, general facts. Y también para hablar sobre cosas que suceden en un horario estipulado, que es lo que nos dice acá, como decir, mi tren llega mañana. My train arrives tomorrow. We fly to Paris on Monday. Y classes begin next week. Podemos decir, we have classes 4 times a week. Tenemos clases 4 días a la semana. Son cosas estipuladas, horarios, ¿verdad? Para eso nos sirve el presente simple. Ok, esta se lo voy a mandar, esta presentación, a su grupo de WhatsApp cuando ya hayamos desarrollado la mayoría del contenido. Cuando estamos haciendo oraciones en afirmativo, en presente simple, la estructura que seguimos es esta. El sujeto, luego el verbo en infinitivo y podemos poner un complemento. Primero el sujeto. Si vemos sujeto, puede ser I, you, he, she, it, we, you, they. Creo que ya todos están familiarizados con el significado de esto, ¿verdad? De los sujetos. Si yo hablo en la primera persona, tenemos primera persona es I. Esta es primera persona. You, segunda persona singular, porque vamos a hablarlo así. I es primera persona singular. You, cuando decimos you, es segunda persona singular. Tú. He, she, it es tercera persona singular. Uh-huh. He, she, it, tercera persona singular. We, you y they son los plurales. Okay. ¿Qué vemos acá? Yo puedo decir I read. El verbo que estoy usando aquí como ejemplo es read. El verbo leer. Okay. Yo leo todos los días. I read every day. Estoy hablando en la primera persona singular. La segunda, los plurales. Ustedes ven que aquí el verbo no lleva ese. Pero aquí sí. Digo, he, she, it reads. Ajá. Si yo digo, ella lee en la mañana, entonces yo tengo que decir, she reads in the morning. Él lee en la mañana. He reads in the morning. Una cosa no puede leer, un animalito. Esto es para cosas, animales, es tercera singular. Ok. Nosotros tenemos que mentalizar que en la mayoría de verbos, solo en la tercera persona singular, oración afirmativa, se le agrega S a la mayoría, no a todos. Esto sigue una regla. Y esto que les estoy explicando les va a ser de utilidad cuando lleguen a los ejercicios de la plataforma. Hay spelling rules. Hay reglas de deletreo. No solo le voy a poner S de una vez. A la mayoría sí. Como dice aquí la regla, la mayoría de verbos llevan S en la tercera persona singular, que ya definimos que es he, she, it. Por ejemplo, work cambia a works. Dance cambia a dances.
read, reads, speak, speaks. Pero hay unas excepciones. Usted haga el caso que a todos les agrega S y ya está fácil. Pero, ojo, si los verbos terminan en doble S, como el caso de kiss, eso es un verbo, kiss, termina en doble S. Entonces, a la tercera persona singular sería kisses. Si yo digo, mi madre me besa todos los días, mi madre es ella, es una tercera persona singular. Entonces, yo diría, my mom kisses me every day. Okay. Verbos que terminan en SH, por ejemplo, wash. Vamos a hacer washes. Le vamos a agregar ES. Take. Si terminan en X. O en O. Ok, Susan tiene una pregunta. Hola. No, no question, Susan. Ok. Si los verbos terminan en consonante y luego de la consonante hay una Y, entonces ahí sucede algo diferente. Veamos acá el caso del verbo study. Study es un verbo estudiar. Termina en una consonante. Acá está la consonante y luego de la consonante tengo una Y. En ese caso yo elimino... Tengo que eliminar la Y y cambiarla por I latina y agregar ES. Aquí tengo otro ejemplo. El verbo cry, que significa llorar, termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces hago lo mismo. Elimino esta I, la cambio por latina y agrego ES, cries. Si el verbo termina en vocal, y luego de la vocal hay una Y, entonces solo le pone S. Vea la diferencia. Aquí hay una vocal y una Y, entonces solo le agrego la S. Vocal, Y, solo S. Vocal, Y, S. ¿Ok? Son dos casos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer oraciones. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pero esas reglas solo aplican, sería en el caso de la tercera persona, solamente sería he, she, it, solamente para eso. Sí, así es. Solamente cuando me refiero a la tercera persona singular. Ok. Ok. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a usar la pizarra para ampliar un poco más y explicar. Ok. Si yo digo... Jesús. My friend, mi amigo o mi amiga, es tercera persona singular, ¿verdad? Sí. Yo quiero decir que mi amigo o mi amiga camina a su trabajo. Walks. Work. Ok, porque estoy hablando de una tercera persona singular. Pero si yo digo my friends, entonces ya me refiero a mis amigos, mis amigas. Entonces eso es un they, es un plural, me refiero a ellos. My friends walk. Ahí ya no le agrego ese porque está en plural. Es tercera, es plural, they, my friends, mis amigos, mis amigas. Okay, walk. Yo quiero decir que mi hermana estudia fuerte. My sister.
una pregunta. Yes. Y en el caso que yo le pregunte a alguien si va trabajando, si va caminando hacia su trabajo, en el caso de la pregunta, ¿cómo se pone el verbo? En preguntas el verbo se pone siempre normal, no se cambia, solo que vamos a ver eso más adelante. Este tema es bien amplio. Entonces, si de repente sienten que llevamos una semana hablando del presente simple, no se asusten porque hay otros que son fáciles y lo podemos abordar en menos tiempo. Pero este tema sí tiene bastantes reglas que hay que seguir y que hay que practicar. Entonces, este lo vamos a abordar con paciencia y calma porque si usted media vez domine bien el presente simple, lo demás se le va a hacer bien fácil. Porque aquí hay muchas reglas. En esto, este cambio que estamos viendo en los verbos solo sucede en oraciones afirmativas. En pregunta y en oración negativa no sucede el cambio este. El verbo va normal. Solo que se usan dos auxiliares que lo vamos a ver más adelantito para no quiero confundirlos ahorita. Entonces, ahorita vamos a ver oraciones afirmativas. ¿Cómo las hago? Mañana vamos a ver negativas. En las negativas nos olvidamos de esto, de estar agregando tanta cosa y poniendo y quitando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? No. Todo bien. Ok. Si son... Vamos a ver, esto solo sucede en tercera persona singular. ¿Cuáles dijimos que era la tercera persona singular? He, she, it. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, mi perro es una cosa, es una mascota. My dog o my pet, mi mascota. My pet, quiero decir que mi mascota come bastante. ¿Cuál es el verbo comer? Eat. Ajá, eat. Entonces le voy a poner ese porque me estoy refiriendo a una cosa, un animalito. My pet eats a lot of food. Come mucha comida. My pet eats a lot of food. Pero si yo me refiero a mí, I eat 5 pupusas. Yo me como 5 pupusas. I eat 5 pupusas. No pasa nada. El verbo lo dejo sin esa S porque me refiero a la primera persona. ¿Ya? Ok. Sí. ¿Hay preguntas hasta acá? Si mañana pueden avanzar con los ejercicios, pueden hacerlo. Pero si no, no se preocupen. Vamos a seguir practicando. Las spelling rules que les estaba explicando las vamos a practicar en un pequeño ejercicio que les tengo acá. Vamos a ver, si no lo logramos completar, lo vamos a seguir mañana. Pues tenemos tiempo. Era este. Ok, el verbo to be es especial, ¿verdad? El verbo to be es un verbo irregular, es el normal. Ese Franco, si me refiero a Franco, voy a poner am, is o are. Franco es él, ¿verdad? Sería is. Franco is. Ajá, entonces voy a poner Franco is so lazy that he never. ¿Qué decía de los verbos que terminan en O? Yes. Ajá, voy a agregarle is. That he never does. Yes. D-O-E-S. Franco is so lazy that he never does his homework. Ok. Aquí estamos diciendo que Franco es tan perezoso que nunca hace su tarea.
¿Se recuerdan de las reglas o las vemos? Se las mando. Ok, estas son las reglas. Una pregunta, fíjate que yo intenté entrar al link para el WhatsApp, pero no puedo entrar porque no me carga el link. Ah, a lo mejor es problema entonces de ¿usted lo tiene en su correo? Sí, en mi correo, pero no puedo entrar a los links. Y lo está viendo desde su teléfono. Sí, de teléfono. Ok. Trate más tarde para que, y si no, pues hay que reportarlo al chat del grupo o directamente con los administradores, con Jason, con David, para que le puedan ayudar, porque si es problemita así técnico, y asegúrese que el link que usted hace clic, que toca, diga WhatsApp. Ajá, sí, dice en el correo, dice WhatsApp, pero no puedo entrar, desde, quiero ver, ayer intenté entrar para unirme al grupo, igual que ahora en la tarde, y no he podido. Ok, ahí lo mandaron al chat de Zoom para que usted pueda intentar desde ahí. Regáleme su nombre para ver si le puedo ayudar mañana. Vaya. Amalia Roxana López Puro. ¿Amalia? Sí. ¿Amalia Roxana? López Puro. Amalia Roxana López. Bueno, yo voy a escribir mañana para la academia a ver si le pueden ayudar. Vaya, está bien, porque me sale desconocido en el link. Ok, yo lo reporto mañana. Bueno, le va a quedar... Ok, les voy a mandar como un screenshot, les voy a mandar un screenshot de las reglas. La voy a mandar aquí para que recuerden cuando hay que agregar S, cuando es ES, ahí están. Y los ejercicios que vamos a hacer, los pueden hacer en su cuaderno. Y mañana vamos a continuar. Acá está el ejercicio. Igual se los voy a mandar en screenshot. Traten de hacerlo en casa mañana y lo vamos a revisar al iniciar la clase. Ok, ahí está, ya se los mandé. Ok, ahí está, eso lo van a hacer en su casa, en su cuaderno, ese ejercicio que les mandé, en el cual van a practicar. Acuérdense que cuando sea tercera persona singular, van a poner a la mayoría de verbos S. A otros, ES. A otros, IES, según las reglas que tienen ahí, lo que expliqué ahorita en la clase. Traten de hacerlo solos en casa y mañana nos vemos a la misma hora y vamos a revisar a ver cómo nos ha ido con esta práctica, ¿ok? Ok. Ok. Hey, it's nice to meet you and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Bye. Okay, bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.